coño eres? Hola, soy una perturbada mental y vengo a robarte la foto de la comunión, ¿eh? ¿Qué te parece? Quiero coleccionar fotos de gente vestida de comunión, que no soy yo. Pero ya está, ¿no vienes a hablarme de Jehová, a venderme Biblias, a venderme un Jess Extender o atún a granel? Lo del atún a granel me tienta, pero no. Bueno, vale, pues pasa a tomarte un batido de fresa y uno a la carga. Pasa. Yo prefiero agua del váter, ¿eh? Pero... Bueno, pues pasa. Pero vale, ¿eh? Pasa. Pasa. Bonita habitación así, ¿eh? Sí, bonita... huele como a canela. Sí, o veneno. Bueno, esto... Bueno. ¿Ves? Me iba a caer. Bueno, ¿y qué coño has venido aquí? ¿Eh? Soy una perfecta desconocida que vengo a robarte la foto de la comunión. ¿Qué te parece? Porque a mí me gustan las fotos de la comunión de gente que no soy yo. Gente que voy viendo por ahí, tal, gente de comunión. Porque soy una persona triste, vacía de ilusiones. Y ver niños de comunión hace que me sienta más plena. Más plena, más feliz. Me ilusiona la ilusión de otros niños. Es rara, ¿eh? Pero... soy adorable. Bueno, me gusta. Me encanta. Me encantaba Karina, ¿sabes? ¿Eh? Cuando cantaba en el baúl de los recuerdos. Y ya, pero ya no canta eso, ahora canta el viejo una y me da un poco así de no me gusta esa mujer ya. Karina, joder. Antes me dabas pena, pero ahora me das asco, no sé. Bueno, ¿y la foto de la comunión me la das o no? Pero a ver, si está ya en mi casa, ¿por qué no te la llevas ya? ¿Copón? Porque es que me gusta fingir que la gente forcejea conmigo para llevarme la foto, o sea, me gusta que haya violencia. No me la quiero llevar así porque sí, quiero que sea como un hurto. Si estoy aquí en tu casa, pierde la gracia. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Violencia? Venga, vete ya a la mierda. No, ¿por qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que vuelva a entrar y tú no me dejas y entro por la puerta. Nada, que me vaya al carajo, coño. Bueno, por lo menos gírate y déjame como que me la llevo y fin. No, vete ya a la puta mierda, cojones. Pero... eso que hay en el techo no es una cara de primer. ¿Eh? ¡Cereales! No, esto... ¿Hola? ¿Y tú quién eres? Yo soy una aparición mariana. ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Hostia. Esto es una cara de vergüenza. Esto es de aquella vez que me tiré 7 meses sin cascármela. Y claro, luego... No. ¿Y la enferma esta? ¿Dónde coño está? Joder, qué feo eras de pequeño, colega. ¿Se puede ser más feo? Joder, vale, mi madre se empeña en vestirme de tía, ¿vale? ¿Qué pasa? Mi madre quería una hija, y mira. ¿Qué pasa? Yo qué sé, tío, se puede ser niña, pero se puede ser más bonita. Bueno, mira, ya tienes tu puta foto. También te digo que sigues aquí. Te podían haber cambiado por un Jess Extender, pero tus padres te querían. En fin, no, mira, la foto. Vete ya. Nah, me la voy a llevar, no te preocupes. Bueno, que sepas que esta foto, ¿eh? La voy a colgar en mi fotolog esta noche. Te puedes agregar a mis favoritos, a mis jefes, ¿no? Y se va a llamar Mierda y Terciopelo. ¿Qué te parece? Esto me parece absurdo. ¿Pero tú aparte de robar fotos de comunión haces algo más o qué? Sí, colecciono sellos. También me gusta lamer piedras pómez y Scotch Britex de aluminio. ¡Ya no puedo estar sin él! Yo me voy a llevar la foto y me voy a ir. Fin. Por favor. Perfecto. Puente. Bien. Ah, yo, madre mía. Sí, con eso dilo y ya está. Di. Bueno, y la foto... Ni Ana, que no digo, bueno. Tú, sigue. Sigue. No me acuerdo que seguía, ¿sabes? En fin, corta. Pero si está en mi casa ya, ¿por qué no te la llevas, copón? ¿Qué? ¿Copón? No te he entendido la mierda de lo que has dicho. ¡Repetimos! Bueno, y la foto me digo yo, antes de copón. Vete a grabarla a ella, gilipollas. Hola, ¿quién eres? Soy una aparición mariana. ¡Oh! Hola, ¿y tú quién eres? Yo soy una aparición mariana. ¡Oh! ¡Oh! Joder, te he dicho que esos periodos un momento. ¡Que por culo, porta! Colecciono sellos. No sé qué hacer ahora. Joder. ¡Macho José! Esto es una aparición marina. Que Marino parece una puta de esta de cabaret, en plan, ¿sabes? ¡Vinci! ¡Es el chulo que castiga! ¿Algunas palabras?